Ciudad de México, El Universal. Guión el senador con licencia Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, afirmó que asumirá el costo político en su decisión de separarse de su escaño para regresar a completar su mandato como gobernador Chiapas, que concluye el 8 de diciembre próximo. Sabiendo que esto significa un costo y un debate político como el que se está viviendo el día de hoy, he tomado la decisión de separarme del cargo de senador hasta que concluya mi mandato como gobernador, dijo. En conferencia de prensa, minutos después de que el senador rectificó y en una segunda votación le concedió licencia para separarse de su escaño, Velasco comentó que respeta las posiciones en favor y en contra. La decisión más fácil era quedarme en el Senado y no regresar a mi estado que estos tres meses los pudiera concluir un gobernador. Sin embargo, tomé la decisión de separarme del Senado para cumplir con mi encargo hasta el último minuto, refirió. Velasco Coello rechazó que haya solicitado el apoyo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que Morena cambiara su voto de en contra, a su favor. El presidente electo no tiene nada que ver en este asunto, es un tema que decidieron las fracciones parlamentarias, apuntó. El político chiapaneco señaló que analizará si una vez que concluya su mandato como gobernador regresa o no a la Cámara de Senadores, porque ahora su prioridad está en Chiapas.